¿Qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. En este caso, estamos en un grandioso vídeo de spots. Y bueno, espero que os manden un montonazo los spots que vamos a traer hoy. Os van a flipar, la verdad que sí. Hay muchos muy chulos, pero antes quiero enseñaros un juego al que estoy bastante enganchado últimamente. Se trata de Raid Shadow of Legends, un juego totalmente gratis para móviles que os va a tener bastante enganchados. El juego es una auténtica pasada, tiene más de 10 millones de jugadores, es una locura, tiene unos gráficos increíbles, tiene un total de más de 400 campeones y además puedes unirte a clanes y puedes jugar con amigos. Fijaros, echad un vistazo a estos pedazos de gráficos y el detalle que tienen estos campeones. En Raid Shadow of Legends tienes la capacidad de personalizar y elegir los artefactos y diseñar una construcción única para cada uno de ellos, como estáis viendo en este clip. Y no solo eso, tiene más de 300.000 comentarios en la tienda y tiene una puntuación casi perfecta en la Play Store. Por supuesto, el juego está disponible tanto para iOS como para Android. El juego está creciendo muy rápido y han añadido una nueva función de guerras de facciones, que bueno, ya tenéis disponible. Y a su vez también hay un nuevo programa de recompensa diaria, es decir, que os metéis al juego todos los días y os van dando una recompensa durante los primeros 90 días. También, chicos, es importante que sepáis que podéis encontrarme en el juego bajo mi nick Miguel, ¿vale? Como todos los juegos. Y a su vez, si sois muy rápidos, podéis uniros a mi clan. Por otro lado, chicos, os quiero también enseñar esta campeona, que es la que yo tengo, que la verdad es que es la que más me está gustando. Tengo también otros pocos que os voy a enseñar. Como podéis ver, también tengo a este bandido, que está bastante chulo. Y ojo, porque tengo a una que todavía es mejor, que es esta arquera. Se ve que desde luego me gustan las arqueras. Y ya para acabar, chicos, si vais a la descripción de este vídeo vais a encontrar un link el cual os va a permitir descargar el juego y además, si lo hacéis a través de ese link, conseguiréis 50.000 de plata y un campeón épico exclusivo gracias pues al programa de nuevos jugadores. Bueno, dicho todo esto, chicos, ahora sí vamos a empezar con el vídeo de eSports. Bueno, estamos por aquí, con el primer spot de todos, de Felipe Acuña. Me lo pasaba el otro día por Instagram o por Twitter, no, por Instagram me lo pasó. Por cierto, me podéis pasar vuestros spots, ha robado un Miguel si no han salido todavía en el canal. Y sí, hay muchos que me decís que debería recuperar un poco los spots que ya he subido y que son muy buenos. Y bueno, es posible que algún día lo haga, pero bueno, de momento tenemos spots nuevos, así que no vamos a quejarnos. Bueno, ¿en qué consiste el spot? Lo dicho, es muy sencillo, es un spot de maestro que básicamente consiste en cubrir pues una amplia zona, ¿no? De esta parte superior de café. Entonces tenemos que trepar encima de esto y una vez que estemos aquí, colocamos nuestra torreta. Y una vez que está la torreta colocada, podemos abrir esta pared, ¿vale? Con una piña de impacto. Y luego, pues, el resto estaría bien como está. Y desde aquí, como podéis ver, podemos disparar a toda esta zona, además de tenerla vigilada con una cámara. Si ponemos aquí un Jagger, ¿vale? Por ejemplo, un compañero pone aquí un Jagger, pues la cámara con un pepo de as no se la van a cargar ni con una piña, ¿vale? Entonces, si ellos pusieran por aquí, por esta zona, van a estar viendo la cámara, pero no van a poder hacer nada porque si intentan tirar un pepo, no va a romperse. Obviamente, una Twitch, un Thatcher, sí, puede romper. Pero bueno, su principal counter, que es una Zofia, es una Ash, puede un Sledge, cositas así, no van a poder cargarse la cámara. Por otro lado, si abren esa pared, ¿vale? Vamos a fingir que la abrimos, también va a poder cubrirla. Vamos a gastar la otra piñita de impacto, a ver si llega, ahí está. Vale, entonces si abriesen eso con Termite, ¿vale? Con la torreta, también podemos cubrir. Por si les diese por plantar, pues por ejemplo en esta esquina, o si les da por plantar, bueno, si les da por plantar aquí sí que es verdad que aquí no hay ángulo, pero bueno, les veríais entrar, y luego por supuesto si ya entran por aquí y demás, pues también les vais a poder pillar, así como en una cámara bastante buena, que da muy buen ángulo, y que desde luego que bueno, que podéis usar bastante. Y luego esto no me lo ha enseñado él, pero no, esto no da nada. Bueno, podéis romperlo si queréis, incluso podéis romper un poco el suelo si queréis disparar a la planta inferior, pero vamos, con que apuntéis ahí y ahí, yo creo que es una cámara que la verdad es que está bastante guapa. Vamos con el siguiente spot. Pasamos ahora con un spot de Cleons para el mapa de café. Spot también muy sencillito, pero que puede salvaros alguna que otra ronda. Consiste en lo siguiente, vamos a quedarnos con maestro aquí. Ya sabéis que se suele jugar aquí las miras largas en mapa de café, ¿no? Solemos colocar aquí un dock, un rook, un maestro, un poquito lo que queráis, ¿vale? Y el spot consiste en lo siguiente, más o menos a esta altura media del mueble, vamos a pegarle un culatazo al mueble, ¿vale? Vamos a ir abriéndolo, vamos a disparar, de tal forma que, como podéis ver, tenemos ángulo, ¿vale? A lo que viene a ser la entrada de ahí, ¿vale? Ahí veis que las balas están impactando justamente en esa zona. Obviamente, podéis abrirlo a culatazos, o bueno, podéis abrirlo muchísimo, ¿vale? Hasta que podáis ver de una forma, bueno, vamos a darle por el otro lado, ¿vale? Hasta que podáis ver de una forma mucho más clara, ¿vale? Si le damos aquí culatazos, como veis, podemos hacer un agujero mucho más grande, ¿vale? Que da a esa zona. Pero yo, desde luego que os recomiendo pegar un culatazo
Y el resto, abrirlo. Bueno, ahí justo esperando a la esquina, ¿vale? Y el resto, lo dicho, abrirlo a disparos, de tal forma que se quede esto así. Es bastante sorprendente las kills que podéis pillar con este spot, porque muy poca gente sabe que este mueble se puede romper, ¿vale? También tenedlo en cuenta, se puede perforar, ¿vale? Esto, tenedlo en cuenta que podéis perforar el mueble y eso también puede ayudar. Pero obviamente tenéis que disparar un montón hasta que consigáis perforarlo. Pero bueno, lo ideal es lo que os digo. Pegáis ahí un par de culatazos y, como podéis ver, los enemigos que pusieron por esta zona de blancas, si han conseguido sacar, pues, al que cubre escaleras y tal, les va a costar bastante pillaros, ¿vale? Porque ahí, bueno, el agujero se ve, pero si fuesen agujeros de bala, no te lo esperas. Así que a la que pique por aquí a cualquier enemigo, le vais a poder enganchar. Lo dicho, un spot muy, muy bueno. Y ahora, de paso, vamos a empalmar con otro también muy guapo, que vi en las finales de las Spain Nationals, de aquí de España. Lo hacía el equipo de Existence, ya sabéis, actuales campeones de España, y no sé si lo hacía... Es que no, sé que lo hacía, creo que Villordo, no lo sé, algún jugador de Existence, no me acuerdo ahora quién. Pero bueno, o puede que juega, no sé, pero bueno. El caso, ¿en qué consiste el spot? Muy sencillo, lo que hacía era lo siguiente. Bueno, él lo hacía con agujeros de bala, nosotros lo vamos a hacer con un agujero normal para que lo veáis bien, ¿vale? Consiste en lo siguiente, rompemos aquí, ¿vale? Y una vez que esté esa pared rota, desde aquí podemos abrir esa zona superior. Vamos a abrirla, de hecho, bien abierta ahí, ¿vale? A tope. La dejamos abierta y, como veis, desde aquí podemos enganchar a los que bajan de escalera. ¿Cómo lo hacía este jugador de Existence? Lo hacía de la siguiente forma, y es que pegaba por aquí un par de tirines, ¿vale? Y disparaba, como veis, a través de un agujero de bala. Creo que lo hacía con un smoke o un mute. Yo lo estoy haciendo con un maestro para que lo veáis bien. Pero vamos, que el spot es muy bueno, porque si bajan desde la zona superior, lo típico, ¿no? Estáis defendiendo trenes, han abierto la hatch o no han conseguido abrirla, hay un sledge abriendo y baja por aquí, ¿vale? Se va a encontrar con esto abierto, va a estar mirando, y lo que no se va a poder ver, bueno, este se ve porque lo hemos dado un culatazo, pero los agujeros de bala apenas se ven. Entonces, a la que asome por aquí, vosotros le vais a enganchar. Así que, lo he dicho, un spot muy bueno. Pega, que cuando saquen, vais a tener esto abierto. Entonces, bueno, en Existence creo que lo hacían, lo usaban, creo que abrían ahí arriba con un back o algo así, les abrían, ¿no? Y una vez que les tenían abiertos, pues hacían el spot. No lo preparaban, porque si lo dejas preparado y mueres, dejas esto vendidísimo. Entonces, bueno, un poquito ahí tenéis que vosotros que sopesar qué es lo que os interesa. Pero bueno, un spot también bastante guapo. Vamos con otro más. Este spot también está sacado, bueno, en este caso de Pro League, no de una liga nacional, ¿no? Es un spot de TSM, ¿vale? De Team Solo Mid, de este pedazo de equipo, donde juega Beaulo, que seguro que muchos le conocéis. Y bueno, ¿en qué consiste? Es muy sencillo. Tenemos que subirnos a esta zona, ¿vale? Del mapa de consulado, a esta mesita. Y una vez que estemos aquí, tenemos que avanzar por esta parte, ponernos de pie, y aquí, bueno, en este caso no llevo nada para abrir así a lo bestia, pero bueno, abriríamos con un par de culatazos, lo de siempre. Podéis también abrir con disparos, ¿vale? Y como podéis ver, tenemos ángulo. Si esto vuelve a levantarse, ahí, ¿vale? Vale, me he caído. Digo, está haciendo cosas raras. Vale, no debería ocurrir eso. Lo dicho, si nos subimos, como podéis ver, tengo, bueno, de hecho vamos a abrirlo para que lo veáis, ¿vale? Tenemos ángulo justamente a la pared de garaje, con lo cual, si consiguen abrirla, desde aquí podemos cubrirlo de una forma, pues, un poquito segura, ¿no? Entonces aquí, ahora sí, nos ponemos de pie, nos ubicamos, y ahora sí que sí, si nos inclinamos, ¿vale? Podéis ver ahí, que me vuelvo a caer, ¿vale? Podéis ver ahí justamente esa entrada. A ver, es un ángulo muy, pues, muy tricky, podríamos decir, ¿no? Muy, muy apurado y muy para un momento ocasional. Tienen que abrir justo ahí, tienen que colocarse también detrás de coche para que les podamos dar. A ver si conseguimos abrir. Ahí está, ¿vale? Justamente ahí podéis dar detrás de coche. Entonces, bueno, está interesante porque es un ángulo, pues, curioso, y desde luego a los atacantes les va a costar bastante verlo, ¿vale? Vamos para la calle para que lo veáis. Imaginad que estamos pulsando desde detrás de coche, bueno, pulsando, más bien aguantando la posición desde detrás de coche, ¿vale? Y cuando picamos aquí, pues podemos ver ahí los agujeros hechos, ¿no? Pero sí que es verdad que es complicado, en plan, saber en cuál estoy y demás. Entonces, bueno, es un spot que está bien, pero, lo dicho, no es 100% lo mejorcito de la historia. Aún así, le podéis dar caña. Y ahora sí, vamos con el último spot de todos. Este spot os lo he enseñado en muchos directos, ¿vale? Bueno, hace ya bastantes días que no hago directos. Voy a intentar hacer directos en consola, que creo que no me va a ir petado. Pero bueno, no os preocupéis, que si no, ya sabéis que dentro de poquito retomamos directos. Entonces, lo dicho, este spot lo enseñé, pues, en los últimos directos que hice antes de que el ordenador me petase. Y lo dicho, es bastante bueno. Sí que es verdad que sorprende bastante a los enemigos, y sí que también es verdad que es para un para una posición muy, muy puntual, pero que, bueno, muchos atacantes suelen coger, así que os puede venir igual. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Vamos a reforzar esta pared, que ya sabéis que se refuerza siempre, suele ser la típica, ¿vale? Y una vez reforzada, lo que vamos a hacer es esto. Bueno, podéis o pegar un culatazo o abrir a tiros. Yo voy a abrir a tiros en este caso. Oye, espérate que se vaya el cuadro este a la castaña.
Vale, yo voy a intentar abrir ahí a tiros. Ok, y una vez... Vamos a abrir un poquito más. Ahí, ¿vale? Y una vez... Un poquito más. Y una vez... Un poquito más. Perdonad. Vale, que es que justo hay que disparar como por encima de esta madera, ¿vale? Ahí. Una vez abierto así, ¿vale? Si pegamos por aquí un par de tiros... Bueno, este para acá he terminado abriendo, pero bueno, si pegamos un par de tiros, justamente vais a ver que tenemos ángulo hacia la claraboya, ¿vale? Esto lo ideal sería hacerlo con agujeros así de bala, ¿no? Para que no se vea mucho, pero bueno, si abrimos a lo bestia también vale. Creo que también si os tumbáis y abrís aquí a culatazos, ¿vale? Vamos a abrir así, un poquito, bueno, estoy abriendo más de la cuenta, pero lo dicho. Si abrís así también a culatazos, pues también podéis piquear, entonces, pero bueno. La idea un poco la estáis viendo, ¿no? Que es que pegamos un culatacillo, nos tumbamos, ¿vale? Y justamente tenemos el ángulo a la parte superior de la claraboya. De hecho, vamos a abrir bien para que lo veáis, ¿vale? El ángulo sería algo así. Entonces, los que piquen por ahí, pues les vais a poder quitar la cabeza de una forma bastante, pues bueno, bastante sencillita. Así que nada, ahí tenéis también el último spot. Espero que os hayan encantado los spots de hoy. La verdad es que casi todos son de ángulos, los que hemos enseñado hoy. Pero no os preocupéis, que tengo por ahí unos de parkour apuntaditos que os van a molar mucho. Y también, bueno, algún que otro spot extraño, de estos que son raros, raros de ver. Así que no os preocupéis, que dentro de poquito tendremos más spots. Una vez dicho todo esto, espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.